En el día de hoy vamos a estar enfrentando a 6 Golem contra 2 Warden. Si queréis verlo, chicos, no olvidéis de dejar vuestro like para más. Antes de nada, chicos, no olvidéis de dejarme en los comentarios cuál es la próxima batalla que queráis que hagamos, porque se pueden hacer golems de todo tipo, chicos. De verdad, se pueden hacer golems de azulejos, se pueden hacer golems de piedra, se pueden hacer golems de lo que sea. Vamos, chicos, dale caña, estaré leyendo los comentarios. Comenzamos creando el golem de obsidiana, el de hierro, el de oro, el de netherite, el de cobre y el de diamante. Vale, chicos, se viene, ya empieza la batalla. Vale, vamos a ver si van los compañeros a ayudar. Madre mía, chicos, esta pelea está siendo súper épica. La verdad, ni se me escucha, creo, con todo el ruido que están haciendo. Y ha muerto el primer golem, ¿vale? Que es el de Netherite. Vale, chicos, ahí va el otro guardián. Madre mía, y queda el de cobre, chicos. Está intacto. ¿Cómo están los guardias? Vamos a verlo, chicos. 163 y 239. Vale, veamos, chicos. Se acerca, tiene miedo. Tiene miedo. Venga, confiamos en ti. Confiamos mucho en ti. Da por ellos. Vale, nos empujamos un poquito, un pequeño empujón. No, no, chicos, yo creo que no. Que no tiene mucha gana, ¿eh? Vale, ahora sí, va por él. Vale, le quita 7, le quita 12. Vamos, se carga uno. Vamos. No, no, chicos, no, chicos. No ha sido suficiente, ¿vale? Vamos a probar con otros golems. A ver si esto sí puede. Mira, mira, madre mía. Se han vuelto locos, ¿eh? Los guarden. Bueno, chicos, vamos a por más. Vale, y en esta ocasión hemos traído a los golems más fuertes que he podido descubrir. Así que sería el de Netherite, el de Diamante, el de Obsidiana y el del propio Warden. Sí, chicos, existe el del propio Warden. Vamos allá. Vale, chicos, comenzamos poniendo a los dos Warden. Y ahora aquí se viene uno, dos. Vale, perfecto. Y ponemos, uy, ponemos dos de cada. A ver ahora si lo tiene más complicado. Para allá va, madre mía. Pero ¿y esta batalla? Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Mala oscuridad! No, no veo nada. Vale, chicos, ahora sí que vemos. Y por cierto, madre mía, pero si quedan muchísimos golems. Nada, chicos, esta batalla sin duda ha sido para los golems, pero vamos a buscar el equilibrio para que sea una batalla un poquito más justa y a ver quién gana realmente. No sé qué golem es más fuerte, pero el Warden no ha sobrevivido. Han sobrevivido dos de diamante, dos de obsidiana y uno de netherite. Así que más o menos ya sabemos lo que podemos poner. Y vamos allá. Y ahora sí que sí, hemos puesto dos golems de obsidiana, dos de diamante y dos de netherite. ¿Será suficiente para vencer a estos dos guardias? Veamos. Madre mía, ya empiezan, ya empiezan. Vale. Lo vemos desde aquí. Madre mía, chicos. Perfecto. No sé cómo baja. Más o menos. Van perdiendo los guardias. Mira, mira, mira cómo baja la vida de los guardias. Primer golem cae. Segundo golem cae. Vale. Yo creo que sí. No, no. Queda un guardián. ¿Este guardián cómo va de vida? Nada, chicos, historia es para los golems. Pero vamos a intentar hacer algo más, ¿vale? Simplemente poniendo dos golems de Netherite y dos de diamante. A ver cómo será. Una vez tenemos todos los golems, vamos a poner los dos guarden, chicos, ¿vale? Veamos. Vale. Empiezan. Madre mía, chicos. Yo no sé cómo va a quedar este combate, pero creo que esta victoria va a ser para los guarden. Ya se merecen una. Vale, primer golem cae. Vale. No, sí, segundo golem cae. Estupendo. No, no cae, no cae el golem. ¡Ha caído un guarde! Vale. Segundo golem cae. Esto está muy reñido. Vale, chicos. El golem de diamante cae. El golem de diamante cae. Estupendo. Ya solo queda un guarden y un golem. Vamos a ver si estos se enfrentan. Porque yo creo que esta batalla sin duda es para los golem. Vale, chicos, parece que se enfrentan. Ahora sí se han visto. Vale, va para allá. El Warden cae, chicos. El Warden cae. Y esta victoria es para los golems, sin duda. Dos golems de diamante y dos de netherite han bastado para vencer a dos Warden, chicos. Ya sabéis, si queréis, este modo lo tenéis en la descripción. Si queréis ganar a los Warden, ya sabéis. Con un golem de netherite y uno de diamante valdría. Aunque esto es un poco caro. Pero, chicos, sin duda, yo creo que es muy rentable porque los Warden da bastante problema. Esto es todo, espero que haya gustado, si espero que lo veáis con un fuerte like, no olvides suscribirte, un saludo, un besazo y hasta la próxima. Adiós.